¿Qué haces aquí? Mamá, yo... No me llames así. Tú no tienes madre. ¿Cómo dices? ¿Ya se te olvidó que dijiste que tus papás murieron? Ay, pero es que... Como ahora estoy muerta para ti, vete y no vuelvas nunca. Mamá, por favor. Lo que dije fue solamente para una entrevista. Sí. Una entrevista en la que negabas al ser que te dio la vida. Nada justifica lo que hiciste, Teresa. Nunca pensé que te atreverías a negar a tu propia madre. Y en mi cara. Como si yo no valiera nada. Como si lo que sintiera no importara. Yo pensé que ibas a entender. Por supuesto que entendí. Entendí que no me quieres, que solo piensas en ti. Y que los años que llevo intentando que la ambición no te pierda han sido años desperdiciados. Y ya me cansé. ¿Quieres negarme? ¿Quieres olvidarte de esta vecindad y de lo que fue tu familia? De un padre trabajador y honesto que siempre te apoyó. De una hermana que te adoraba y que te admiraba por tus ganas de superarte. Y de una madre que... Mira. No tiene las uñas largas ni las manos cuidadas por pasarse lavando ajeno para darte de comer. Perdóname, mamá. No pensé que fueras a darle tanta importancia a lo que hice. Te doy la importancia que tiene, Teresa. No quiero que vuelvas a poner un pie aquí. Y mucho menos que te me acerques. No es por nada, Teresa, pero creo que mejor ahuecas el ala. ¡Tú cállate! Mi mamá está enojada, pero se le va a pasar. Lo dudo, Teresa. Tú ya no perteneces a este lugar. No quieres tratarnos, me lo dijiste. No entiendo a qué viniste. Pues, ¿cómo que a qué? A burlarse de nosotros. A presumirnos que ella es rica y nosotros no. Pero no sabes qué no sabes, Teresa. Que nosotros somos felices. Yo siempre te admiré porque estudiando y trabajando habías conseguido muchas cosas. Pero de eso, a negar a quien te dio la vida... Ustedes no se metan. ¿Quién buscaba es a ti, madrina? Muchas felicidades. ¿Y de cuándo acá las patronas felicitan a las criadas? ¿Porque eso dijiste que soy? Una criada tuya que me tomaba atribuciones que no me correspondían. Por favor, madrina, no me hagas esto. De mi mamá no me sorprende. Pero tú... ¿Yo? Yo estaba ciega, Teresa. Y no te veía como realmente eres. Yo quiero... ¡No me interesa! Ahora ya sé cómo me ves en realidad. Que soy para ti. Ay, madrina, por favor. ¿A qué viniste? ¿A contratar un chofer? ¿Como Johnny? Ah, no. Necesitas una costurera, como Patty. O quizá un mariachi de quinta, como Cuperto. Entiende que tuve que decir eso porque era una revista muy importante. ¿Por qué te avergüenzas de tu origen humilde? Yo me avergüenzo de ti. Y me arrepiento de haberte dado tanto amor que no supiste aprovechar. Te quise como una madre, Teresa. Y te apoyé en todo, toda la vida. Qué equivocada está. No valió la pena. Yo te quiero, madre. No, Teresa. No quieres a nadie que no seas tú misma. Vete. Yo tampoco quiero volverte a ver ni en mi casa. ¡Ni que me dirijas la palabra! ¡Fuera!
No, 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 llévate tu regalo, que no lo quiero. Ha ha ha!